Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una vez más, Víctor Manuel Frutos desde Paraguay. Tenemos aquí al Yamaha PSR 510. Muchísimos pedidos tengo para que les muestre cómo se programa. Y por fin conseguimos el teclado y vamos a hacerlo. Esperamos que sigan los pasos y vamos a programar. Primeramente vamos a programar la polca paraguaya. No obstante, les pido a que se sigan suscribiendo a nuestro canal de YouTube, que es Alfa y Omega Audio y Video desde Paraguay para el mundo. Tenemos mucho para mostrarles. Lógicamente, estamos empezando de vuelta desde cero. Y muchísimas gracias a los que de vuelta se van suscribiendo, ¿verdad? También tenemos otros canales secundarios, pero este es el que vamos a ir potenciando cada vez más con la ayuda de Dios por sobre todas las cosas y con la ayuda también de todos ustedes comentando y bueno, esperamos que sea también de utilidad. Un saludo para nuestros seguidores en todas partes. Ahí está Richard Machado con nosotros. También un saludo para Humberto Velázquez desde Bolivia. También un saludo para Juan Carlos Alvarado, él es un músico también que siempre me pide este tutorial desde los Estados Unidos. En Paraguay también quiero enviar un saludo muy, pero muy especial a nuestro gran amigo, el pastor Quiñones, Esteban Quiñones, y por supuesto a sus hijos, Efraín y Dani. Dani fue mi alumno, excelente muchacho, excelente tecladista, así que un saludo muy especial. Sin más preámbulos, vamos a empezar. Primeramente vamos a hacer la polca paraguaya. Por ello vamos a ir al ritmo número 14. Sigan estos pasos. Primero vamos a... este es el botón de récord. Récord más este. Are you sure? Yes. Primero vamos a borrar todo lo que tiene. Así. Ahí está. Vamos a activar el metrónomo. Vamos a subir a 100 esto. A 100. Y vamos a grabar. Vamos a ponerle esta güira. Estamos aquí. En el surco 2 también podemos borrar, grabar. A ponerle este. Este podemos bajarle nomás un poquitito. A 10, ya está. Vamos a grabar el bass. Está la cuantización, tenemos que cuantizar a 12. Entonces, todo lo que hemos grabado: 1, 2, 3, 4, 5, creo, 10. Con esto ya tendremos nuestra polquita bien cuadradita. También les quiero mostrar cómo se hace la terminación. Entonces, vamos a ir ahí. Y vamos a hacer el mismo paso. Todo. Activamos el metrónomo. Vamos a grabar. Aquí. Bien, vamos a grabar ahora el bass. Genial, el pianito.
vamos a cuantizarlo todo. Are you sure? Creo que aquí tenemos que ponerle todavía las botas. Entonces. Entonces esto también vamos a cuantizar. Are you sure? Yes. Genial, ahí ya estaría. Ven, ahí ya está todo. Entonces, para ir haciendo un poquito esto, desactivamos. Este pianito siempre me gustó. Ponemos el 1, después podemos poner 22 con un poquito de eco por ahí. Está bien. El sax del 67 también creo que me gusta mucho el del 67. Creo que en el 100 también hay un sonido muy lindo. Bueno. Genial. 1. Ahí ya está. Entonces, para tocar así. Inclusive pueden hacer todo lo que quieran, pero la polca base es esta. Chequen en YouTube, hay un video de Flaminio Arzamendi, los romanceros nativos, cuando fueron a actuar en Buenos Aires en el 96, y solamente con un Yamaha 510 y con la guitarra mágica, por cierto, del maestro Antonio Moray, ante 25.000 gentes hizo vibrar, y el ritmo era este nomás. Así que ya saben, por cualquier cosa ya contáctense conmigo al 0981-56-1633. La gente que quiere los samples del Yamaha 510, por ejemplo, estos sonidos que añoran, o este sonido del pianito, pues contáctense conmigo, tengo todo para los teclados Yamaha 670, 775, 970 y, por cierto, para los que tocan con Kontakt o para el Yamaha 463, tengo totalmente disponible y les puedo enviar en cualquier lugar del mundo. Dios nos bendiga generosamente a todos. Hasta la próxima.